El café panameño es reconocido como uno de los mejores a nivel nacional. Este viernes desarrollaron la primera feria de café en Panamá, en la que productores, proveedores e instituciones se encontraron para hacer negocios. Se trata de la primera edición de la Expo Café MIPYME 2023, organizada por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, AMPYME. En este espacio, incentivaron el intercambio entre pequeños y grandes productores y comercializadores de café de Panamá. Lo primero que queremos es que todo el mundo haga negocio, que todo el que está aquí presente haga negocios para su bienestar. Pero más allá de eso, que Panamá se vea beneficiado de una cadena de valor, de un producto que está creciendo, que está llevando el nombre de Panamá en alto, el café panameño, el mejor del mundo. En un recorrido por la exposición, encontramos varios tipos de café panameño. Los productores a nivel nacional buscan expandirse con este negocio. El 60% de la producción de Capira es de personas de muy bajos recursos y que tienen el modo de subsistencia a nivel del café, razón por la cual nos motivó y nos ha orientado a seguir este proceso de una planta tan noble que le da tanta vida a tantas personas. Nosotros producimos café allá, pero lo desconoce, pero ahora estamos dando de conocer que en la comarca producimos café y café naturalmente 100% así, y nosotros el rubro más potente en la comarca es el café. Una opción son las cooperativas para que pequeños productores en conjunto puedan comercializar su producto. Desde ProPanamá, la institución que promueve negocios en el extranjero, y el INADE desarrollan opciones para mejorar la cadena de valor del café en Panamá y aumentar las exportaciones. Para ver qué otros productos podemos hacer con el café, con el desecho de café, y cómo faltan eslabones dentro de la cadena de valor, más capacitación, escuelas de baristas, centros de investigación y desarrollo para generar las semillas para el café, para generar abonos especiales para el café. Nosotros vamos a estar presentando aquí cursos del área de gastronomía, todo lo que es la atención en restaurantes, cafeterías, baristas, que son parte de los cursos que ya cuenta la institución. En el espacio también hubo proveedores de máquinas para cafeterías y utensilios para exportar.